Saludos hermanos, el día de hoy les traigo un video que llevaba tiempo queriendo hacer. Como coleccionista tengo libros, props, algunos coleccionables de vasos de cine y lo principal de este canal, mis figuras. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en aquellos objetos que bien podrían pasar por armas blancas, aquello que podemos sostener y sentirnos el personaje que representan. Y no solo vamos a hablar de ellas, las pondremos a prueba. Así que hermanos, comencemos. But winter is coming. Una de las espadas más famosas de la serie Game of Thrones es Long Claw, que traducida es Garra Larga, o Garra, para los compas. Con casi 500 años de historia, Garra pertenecía a la casa Mormont hasta que el viejo oso le entrega esta espada bastarda a Jon Snow. Es llamada espada bastarda al arma que puede ser blandida tanto a una sola mano como a dos, lo que da como resultado que su mango y hoja sean más cortos que una espada a una sola mano, pero más corta, ligera y fácil de blandir que un mandoble, el cual tendremos más adelante. Garra es una espada de acero valyrio bastante simple con empuñadura negra, guarda curveada, un pomo de piedra blanca tallada dando el aspecto de lobo con esquirlas de granate en los ojos recordando bastante al lobo huargo de Jon Snow. Sin duda un arma mortífera capaz de crear serias heridas. Vamos a ver qué tal se comporta en las manos de Ghostface. La manera que tengo de exhibir a Garra es entre mis dos vitrinas. Si se fijan, estas espadas vienen como con un tipo exhibidor. En el caso de Garra tiene esta forma y lo que me gusta es que tiene el juramento de la guardia nocturna. Díganme que no se ve increíble. So, back to it. Si algo bueno nos ha dejado la serie de The Walking Dead, sin duda alguna son las armas de sus protagonistas, que con el pasar de los años y conforme fueron avanzando las temporadas, de algún modo se volvieron icónicas. Tenemos el cuchillo de Carol, el revólver de Rick, la ballesta de Daryl, la katana de Michonne y claro, el que nos importa para este video, el bat de Negan, Lucille. Llamado así en memoria de su esposa, esta arma no es más que un bat de béisbol envuelto en un alambre de púas. Para los inicios del apocalipsis zombie, la esposa de Negan, enferma de cáncer, muere. Por lo que el bat termina siendo un recordatorio constante para Negan, lo que termina moldeando su personalidad y convirtiéndose en el villano que todos conocemos. Tal como el propio Negan, este bat está hecho de un bat de béisbol envuelto en un alambre de púas. Así que es totalmente funcional, es real y es totalmente peligroso. Y es justamente lo que vamos a poner a prueba hoy con Ghost. La manera más segura que encontré de exhibir este bat fue lejos de la gente, pero que de todos modos fuera perceptible. Por ende, teniendo esta altura, nadie lo puede tocar, nadie lo puede bajar y pues todos ganamos. Nadie sale lastimado y de todos modos se ve increíble. Uno, dos, Freddy viene por ti. Frederick Charles Krueger. ¿Qué artefacto podemos esperar de una persona extremadamente cruel, malvada y perversa? El guante de Freddy no es solo un arma larga o cortante de cualquier slasher, es un artefacto fabricado por él mismo con el único propósito de causar dolor. Existen varias versiones de este guante, cada uno de estos creados por el hombre antes de convertirse en demonio. El guante que nos reúne en este puesto no solo es el más famoso, sino el más mortífero, teniendo garras que alcanzan hasta los 20 centímetros. El guante de Freddy Krueger se posiciona casi de inmediato como un arma clásica para los amantes de las películas slasher. Sin duda será muy interesante ver cómo Ghostface, salido también de la mente del creador de Freddy Krueger, emplea esta desagradable creación. Desgraciadamente el guante no me llegó con ningún tipo de mano o algo para que lo pudiera exhibir. Por el momento lo tengo postrado a la pared y gracias a que las cuchillas no son filosas pues realmente no hay tanto peligro. Sin embargo, si conocen alguna otra manera de exhibirlo mejor, no duden en dejármelo en los comentarios. Si existe alguien al cual le queda la frase ¿qué hubieran hecho ustedes? Sin duda alguna ese es Jaime Lannister, el Matarreyes. La versión de la espada que tengo de este hombre no es guardajuramentos, sin embargo brilla en la serie ya que es la espada con la que se enfrenta a Ned Stark.
Esta espada, a diferencia de garra, es considerado el mandoble, lo que hace forzoso el blandido a dos manos, ya que cuenta con un mango mucho más grande para que quepan ambas cómodamente. Claro, también cuenta con una hoja todavía más larga, lo que provoca que comparando ambas espadas, Garra quede muy pequeña, a diferencia de la espada de Jaime Lannister. Al tratarse de un hijo de Casterly Rock y de Tywin Lannister, esta espada no escatima en ser ostentosa. Tiene un pomo de león tallado bañado en oro y una guarda que también tiene detalles bastante llamativos en oro. Sin duda alguna se ve que esta espada pertenece a un noble. Sin embargo, Ghostface no es un noble. Al igual que con la espada de Jon Snow, esta espada me venía con un exhibidor con el león dorado de la casa Lannister, que ya con la espada postrada se ve bastante bien. La idea principal que tenía para este puesto era conseguir un hacha 100% fiel a la que utiliza Jack Torrance en El Resplandor. Sin embargo, la más parecida que encontré fue esta. En efecto, es real, se parece bastante a la del Resplandor, la única diferencia radica en que la terminación de la punta no es igual, pero es de madera, es gris y vamos a dejar que Ghostface nos muestre que también puede ser bastante raro. Esta hacha, al ser una nueva adquisición, realmente no tengo planeado dónde exhibirla, ni siquiera la pienso exhibir, la voy a tener como guardada en la herramienta y pues quizá un día necesite cortar un árbol. O tal vez le exhiba, depende. ¿Qué dicen ustedes? Pero bueno, hermanos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios cuál fue su arma favorita. Si quieren una segunda parte, como vimos al inicio del video, tenemos muchas más armas para probar. No todas son de slasher, algunas son simplemente herramienta, pero si quieren que también las pongamos a prueba, déjenlo en los comentarios y con qué les gustaría que los pusiéramos a prueba. Sin más que decir, hermanos, denle like a este video, compartan, suscríbanse. La manera en la que tienen de apoyar a este canal es justamente así, compartiendo, dándole like y suscribiéndose. Espero que les haya gustado, hermanos.